Hello, my friends. This is Guadalquenia Cook, and today I'm going to make it fried beans. Yes. Molletes. Para nuestros molletes. I'm going to make um, this menjurje que se llama molletes. Right over here, I put a little bit of oil. I fry a little bit of onions and remove it. Right over here, I have my black beans. I just put it over there and I start smashing immediately. Después de que freí la cebolla y ya se caramelizó, la saqué. Porque no me gusta que se quede, puse nuestros frijolitos negros y que empecé a machacarlos para que nos quedara una consistencia espesita. Y nuestros frijoles fritos los puedes acompañar con lo que tú quieras. Sabe, riquísimo. Riquísimo te salen los, los, los frijolitos negros. Y aquí uh, uh, a mis este, niños les, les gustan mucho los frijoles, inclu incluyendo a mi Totopo Güero. Bueno, um, how did you guys see it? I just put in all black beans in our pen. En start to smash. Empezamos a machacar hasta que nos queden así nuestros frijolitos, que quede una consistencia que tú misma te vas a dar cuenta. Ya que estén nuestros frijolitos, vamos a empezar a hacer nuestro siguiente menjurje, que vamos a hacer nuestros molletes o nuestras tortitas de frijol, como tú le quieras llamar este menjurje. El caso es de que all beans are done. Just make sure you smash it so you can see it looks just like this. Make sure you have it in the low. Flame so your beans don't get um really dry. It has to look just like this. Uh, how I show you right over here. I have a bread. Um, you can buy whatever kind of bread you like it, and I put in or black beans over there, and then I put in or chihuahua cheese. You can put in a lot of chihuahua cheese. Trust me, they're going to be so good. Uh. Ya que tienes el bagel, vas a poner los frijolitos, le vas a poner queso chihuahua y lo vas a poner en nuestro hornito como por tres a cinco minutos ya que el queso se haya derretido. After you put in the queso chihuahua, you put it in a little oven and leave it in there for three or five minutes, to the cheese is melting and um, you will see it. Right over here I have tomatoes and um, some green peppers to make pico de gallo. Aquí tengo tomates del jardín de Eric con sus chiles serranitos para hacer nuestro pico de gallo. Como pueden ver, aquí piqué todo este mencurje. Fue rapidito, sin asociarme las manos. Rapidito, pum, 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 let's go. Y terminamos nuestro pico de gallo. Right over here, you can see it. I finished my pico de gallo from Eric's garden. Yes. Um, the tomatoes and the serrano peppers. Um, and that's it. Look Right. Just like that. Or... Um, molletes o tortas de frijol o como tú le quieras llamar ya está nuestro menjurge. pocas palabras el que ya está listo le pusimos pico de gallo si no te gusta el pico de gallo se lo se lo das sin pico de gallo a los niños and that's it for today so see you to the next video adiós amigos please like and follow me on Facebook bye